Patricia. Patricia, por favor, que vas a despertarles. A lo mejor nos echan una mano. ¿Qué te pasa? Nada, que me estaba imaginando a Lady Ingram con su chal de guipur y su falda remangada barriendo este salón. ¿Quieres callarte? ¿Puedo ayudar en algo? Buenos días, querida. No, no. Muchas gracias. Hoy tenemos que desayunar en la cocina. Adelita ha empezado ya. Vaya, vaya usted y no me espere. Señorita Eide, ¿qué tal la velada de anoche? Mal, muy mal. Creo que a la señorita Eide le sentó como una pesadilla. ¿No es verdad, señorita Eide? Sí, señor. No estoy acostumbrada a esas cosas. No, no lo cierre. Deje abierto, que entre un poco de aire puro. ¿Nota qué olor a rosas? Señor, ya lo hará Patricia. Ustedes sigan en lo suyo. Siéntese, señorita Eide. Así que no le gustó la fiesta. No, es natural, usted no está acostumbrada a estas cosas. Pero hay que acostumbrarse a todo en el mundo. Esta noche jugaremos a las prendas. Quiero que usted tome parte en el juego. Pero, señor, yo no... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Usted no está acostumbrada a jugar a las prendas. Ni yo tampoco. Y personalmente le diré que me parece un juego estúpido. Pero, señorita Eide, desgraciadamente no estamos solos en el mundo. Hay que ceder a lo que quieren los demás. Señor, un caballero desea verle. ¿A estas horas? Ven, pásale la biblioteca. Bien, señor. ¡No, no, diablos! No, entre aquí. No tengo ganas de cumplidos. Sí, señor. ¿Ve usted? Siempre hay alguien que no quiere entrar en el juego y se salta las normas cuando le da la gana. Manson, ¿qué haces aquí? Buenos días. Una vez te rogué que no pusieras los pies en esta casa. Ahora te lo exijo. Rochester, he hecho un largo viaje para venir a despedirme. Yo... Ustedes, váyanse. Bien, Manson. ¿Qué quieres? ¿Puedo sentarme? Sí. El lunes embarco para Puerto España y no quería marcharme sin... No debías haber venido. Sabes que con tu presencia se emponzoña más la herida. Pero no puedes negarme el derecho de... ¡Ni una palabra más! Me estropeas todo lo que llevo hecho con tus malditas imprudencias. Tengo invitados en la casa. Mañana se marcharán. Y cuando se hayan ido... ¿Acaso caeré cruzando el puente roto? ¿O me hundiré en las ciénagas siguiendo un fuego fatuo? No tan a prisa, señorita Eire. No puedo seguir. ¿Dónde estás? Puente roto. Bien. ¿O me hundiré en las ciénagas siguiendo? ¿En las ciénagas siguiendo? ¿Un fuego fatuo? Estoy cansada, señorita Eire. Bueno, anda, di. ¿Qué quieres? ¿Puedo dibujar? Dame el cuaderno. Si no has hecho ninguna falta, podrás dibujar. Buenos días, señor Rochester.
ya por mis lápices? Bueno, anda, ve. Pero conste que has hecho 2 faltas de ortografía. Gracias. Malas noticias, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? Jane, amiga mía, si todas estas gentes que están en mi casa y todos mis amigos se echaran de pronto sobre mí, ¿qué haría usted? Arrojarles de aquí si me era posible. ¿Y si yo fuera a su encuentro y todos me acogieran con frialdad y luego uno a uno, despreciativamente, se alejaran de mí? ¿Qué haría usted, Jane? Entonces, señor, me sería más grato quedarme con usted. ¿Para consolarme? Sí, si estaba a mi alcance. ¿Y si la criticaran y calumniaran por quedarse conmigo? Me tendría sin cuidado, señor. Así que sería capaz de arrostrar el desprecio de todos por mí. Lo haría por cualquier amigo que apreciase, como creo que usted lo haría también. Gracias, Jane. Me acordaré de lo que ha dicho, se lo prometo. Señor, yo no sé lo que está ocurriendo, pero le puedo asegurar que haría cualquier cosa por ayudarle. No se preocupen. Una mujer del servicio ha tenido una pesadilla y a consecuencia de eso ha sufrido un ataque. Eso es todo. ¿Pero usted cómo lo sabe si estaba en su habitación? Bueno, mañana se lo explicaré a ustedes. Y ahora, por favor, váyanse a sus habitaciones. Pero... por favor, caballero, dé usted ejemplo a las señoras. Y supongo, Lady Ingram, que sabrá usted dominar su inmotivado terror. Por favor, cogerán un catarro si siguen por más tiempo en este frío pasillo. Sí, sí, vámonos, vámonos. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Thank you.
Aquella noche sentí claramente cómo los dedos del misterio rondaban las habitaciones de la vieja casa. La expresión de Rochester me decía que estaban ocurriendo cosas contra las cuales él mismo se sentía impotente para luchar. Sentí una gran pena por él, una gran ternura y piedad, porque les había desgraciado y no podía ayudarle. ¿Quién es? Por favor, abra. La necesito. Vístase, por favor. ¿Está cansada? No, señor. ¿Tiene miedo? Estando usted, no, señor. Necesitaremos una esponja y las sales. ¿Tiene usted? Sí. ¿Está usted lista? Sí, señor. Vamos. ¿Le asusta la sangre? Creo que no. Hasta ahora nunca. La esponja y las sales. Deme la mano. Espere un momento. Señor Manson. ¿Qué ha pasado? Se ha caído un vaso. ¿Qué ha sido ese ruido? Se ha caído un vaso. Seguramente el señor Manson intentaba levantarse. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor. Deme la esponja y traiga la palangana.
¿Cómo te sientes? Creo que muy mal. No, has perdido algo de sangre. Eso es todo. Mi médico te llevará a su casa y antes de una semana podrás embarcar. Fue horrible. Me mordió. Mira la carne del hombro, desgarrada. ¿Viste cómo se tiró sobre mí cuando le quitaste el cuchillo? Ya te dije que no debías verla esta mañana. Fue una locura que entrara solo y de noche en su cuarto. ¿La sales deprisa? ¡Oh, Dios! ¡Dios, cómo sorbía mi sangre, Dios! ¡Calla! ¡Calla ya, Manson! ¡Calla ya! Olvida eso. Imagínate que ha muerto. Voy a dejarla sola durante una hora con el señor Manson. Tengo que ir en busca del médico. Si se presentara otra vez la hemorragia, usted le restañará la sangre y si se desmaya le humedece los labios y le da a oler las sales. ¿De acuerdo? Y tú, Manson, si se te ocurre decir algo de... no respondo de tu vida. Venga, siéntese aquí, Jane. Y no se mueva ni haga ningún ruido hasta que yo vuelva. Será mejor que baje la luz. Todo coincidía. Todos los indicios llevaban al mismo y único lugar. Gracia Poole. Pero, ¿qué clase de criminal era aquella mujer que vivía en una casa cuyo dueño no podía expulsarla o someterla? ¿Qué clase de ser era aquel? ¿Qué misterio, envuelto en llamas o en sangre, acontecía en las noches oscuras de Thornfield? Buen viaje, Manson. Y ojalá no vuelva a verte nunca. Bien, Jane. Todo ha terminado. Esperemos que nadie se haya dado cuenta. Ha pasado usted muy mala noche, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora, si me lo permite, volveré a mi habitación. Quédese, Jane, a respirar un poco de aire puro. Esa casa no es más que un calabozo.
Siéntese y veremos nacer el día. Además, quiero decirle algo. ¿Quiere una rosa, Jane? Gracias, señor. Imagínese, Jane, que hubiera usted cometido un gravísimo error, no importa de qué clase o por qué motivo, pero cuyas consecuencias la persiguen a lo largo de su vida y le amargan toda su existencia. No estoy hablando de un crimen ni de nada que vaya contra la ley. No, me refiero simplemente a una equivocación que cualquiera podría tener. ¿Me comprende? Creo que sí, señor. Bien. Imagina que huyendo de ese error, se dedica a viajar de un país a otro, buscando toda clase de placeres que le ayuden a olvidar y sin detenerse ante ningún obstáculo. Pero está usted temblando, Jane. ¿Qué le ocurre? Tengo un poco de frío, señor. Tenga. Póngase esto. Gracias, señor. Bien. Imagine ahora que, cansada de esa vida sucia y vagabunda, decide regresar a su casa. Y allí mismo, en su propio hogar, encuentra a la persona que puede redimirle. Dígame, Jane, para lograr este fin, ¿encontraría usted razonable saltar sobre un obstáculo puramente convencional? ¿Sería capaz de enfrentarse a la opinión del mundo y unir su vida a la de esa persona que puede redimirle? Señor, creo que la reforma de un pecador no depende de otro ser humano. Sí, pero hay algo más. Los dioses que imponen un trabajo proporcionan también la herramienta. Y yo, Jane, he encontrado esa herramienta que puede hacerme cambiar. Querida amiga, como usted supone, me refiero a Blanca Ingram. Pero, ¿qué le ocurre, Jane? Está usted palidísima. ¿Me perdona por haberle hecho perder la noche? No tiene importancia, señor. Dígame, ¿cuándo volveremos a velar juntos? Cuando pueda serle útil. Tal vez la noche antes de mi boda. Estoy seguro de que esa noche no podré dormir. ¿Me promete sentarse entonces conmigo y hacerme compañía?